Buenas noches, mis amores. Bienvenido a tu programa favorito, Un Café Con desde Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es el lunes 7 de marzo del año 2022. Iniciamos la semana con lluvia, pero recargados de muchas bendiciones, energías positivas, fe y optimismo. Por supuesto, nunca podemos olvidar que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad. Le deseo muchas felicidades a todos los compañeros en su día. En esta oportunidad vamos a compartir un café con Jesús Ramos. Él es emprendedor de Burger Bros, Retro Burger Place. Presentamos en la producción general a Johnny Fragiel, quien les habla Emily Thomas. Nos pueden ver desde allá, estamos en live, en YouTube, en Twitter, en Facebook y por supuesto por nuestra página web ntiradiord.com. Cualquier inquietud la pueden realizar por cualquiera de las plataformas digitales que les acabo de mencionar. Buenas noches, bienvenidos Jesús, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Todo bien, gracias a Dios. Cuéntanos un poquito de ti, Jesús, antes de comenzar con este emprendimiento. Primero, ¿a qué te dedicabas y Bueno, qué te motivó a iniciar este proyecto? yo soy venezolano, tengo 10 años en República Dominicana ya. Este año cumplo 10 años aquí, junto a mi esposa. Yo soy productor de eventos, soy asesor creativo, estoy en el mundo de la publicidad como tal. Y bueno, técnicamente mi otra pasión es el tema de la cocina. Y al ser esta pasión, pues tratamos de ligar las dos cosas, los dos mundos, tanto el tema de publicidad y creatividad con la cocina. Y así nace Burger Bros hace casi, bueno, ya pasamos 4 años y un poco más. Nació en agosto del 2017, tratando de ofrecer una propuesta diferente, en el sentido de no solamente un sitio para comer, sino un sitio de experiencia donde las personas pudieran vivir un momento diferente al momento de comer. Ahora, cuando tú me hablas de una experiencia diferente, ¿a qué te refieres con una experiencia diferente? Nosotros agarramos como de main idea o la umbrella de la idea viene siendo como lo es Hard Rock Café o como es Planet Hollywood, que son restaurantes donde ofrecen, que tienen una temática. En el caso de Hard Rock Café viene siendo de la música, o lo que era Planet Hollywood era un tema de cine. Nosotros compactamos todo esto en un concepto retro, de la cultura pop 80-90. Entonces, toda la temática del restaurante a nivel de decoración, los nombres de los platos, el tipo, la forma del menú, la música que se escucha y todo lo que ofrecemos dentro del establecimiento está dentro de este marco de cultura pop de los 80. Lo cual lo ligamos por dos razones. Una, para crear un poquito de nostalgia al público objetivo que tenemos. Y la otra era porque algo que estaba en tendencia, donde todo lo retro estaba de moda, donde la gente estaba explorando qué era lo que realmente vivimos personas como yo, con la edad que tengo, que era ir a una tienda, comprar un disco, escuchar un cassette, un LP, o sea, toda la forma de música en ese sentido, igual con el tema del gaming, el retro gaming, que tenemos una maquinita que la gente puede utilizar, tenemos maquinitas pequeñas que le llevamos a la mesa, o sea, tratando de hacer una experiencia completa más allá de que puedas comer, sino que puedas pasar un tiempo viviendo esta nostalgia de cosas, ¿no? Ahora, tú me estás hablando que es de los 80, ¿verdad? O 80-90. Sí, estamos hablando de los años 80 y early 90s, o sea, el principio de los 90. Así como está decorado, los afiches, el nombre de las hamburguesas, etc. ¿Un ejemplo, un nombre de una hamburguesa? Tenemos una hamburguesa que se llama The Nanny, que es una serie que es de los 90. Tenemos hamburguesas que tienen, se llama Porky's, como la comiquita de los Looney Tunes. ¿Qué te digo? Tengo una que se llama Ricky McCheese, que está inspirada en Ricky Ricón. Hay un poco de todo, ¿no? Por Princess ejemplo, Leia es otra hamburguesa que está inspirada en la princesa Leia de Star Wars. el de Nani, el de la niñera, ¿no? Sí. ¿Qué lleva en particular esa hamburguesa? La hamburguesa tiene plátano maduro, tiene la carne, la lechuga, el tomate, tiene bacon y tiene ajo. No está muy asociada, pero nos gustó muchísimo el nombre y la gente, de hecho, es una de las favoritas. Estábamos buscándole un nombre y nos acordamos de la serie y dijimos, oye, The Nanny suena bien para una hamburguesa y así nació esa hamburguesa. O sea, digamos que tu plus es más que todo la inspiración retro. O sea que aquí hay muchos Totalmente. lugares de hamburguesa, muchísimos. Sí, Hemos tenido la correcto. oportunidad, yo tengo la oportunidad de probar varios.
Cada quien tiene su toque diferente, obviamente. Tú antes de abrir el Sí, local, claro. hiciste un estudio de mercado y probaste algún tipo de hamburguesas, hiciste una cata de hamburguesas por diferentes sitios, para llegar a un Bueno, punto que tú dijeras, bueno, vamos a hacer una hamburguesa que no tenga nada, o sea, que se parezca, pero no sepa igual aquí correcto. en Sí, la empresa. el mercado de hamburguesas es grandísimo aquí en República Dominicana. Lo que pasa es que yo vengo probando hamburguesas, no sé, desde que tengo uso de razón. Las oportunidades que he tenido de viaje fuera de Venezuela, después estando aquí, estando en otros países, siempre ha sido como un catador de hamburguesas, como tal. Porque la hamburguesa es una comida callejera que habla mucho del sitio donde estás, su cultura. Es como, es una forma de expresión la hamburguesa como tal, de dónde estás, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus sabores. Y eso fue lo que me inspiró a mí afuera de la hamburguesa. Mucha gente me decía, bueno, pero ¿por qué vas a vender hamburguesas si hamburguesas ya venden muchísima gente? Le digo, pero es que siempre hay una forma diferente de hacer hamburguesas. Al final es una combinación que hay de una proteína entre dos panes. Puede ser una proteína vegetal o puede ser una proteína animal. Y al final lo que hicimos fue, nacimos con un concepto mini. ¿En qué sentido? Las hamburguesas tienen un tamaño que equivale a la mitad de una hamburguesa normal, pero la gran ventaja de nosotros es que puedes comerte dos hamburguesas de dos sabores diferentes, pero te llenas igual que una hamburguesa grande. Así nace el concepto, así nació el restaurante durante unos meses. Fuimos un poco atrevidos solamente a ofrecer esa opción, obviamente, y entendimos con el pasar del tiempo que teníamos que tener la opción grande, porque hay gente que todavía mantiene ese toque clásico, regular de comerse una hamburguesa de tamaño grande. Como quiera, calamos en el mercado y ahora ofrecemos las dos, tanto la pequeña y la grande, siempre siendo la pequeña la que más se vende por esa misma opción que le damos a la gente. Un poquito pensando en el sushi. El sushi, la gente puede comerse 4, 8, 12 roles y puede ser un solo sabor los 12, o pueden ser tres sabores, o pueden ser dos sabores. Es más o menos un poquito la inspiración del tamaño. O sea, que ¿cuánto cuesta una sola hamburguesa de las pequeñas? Mira, cuestan desde 250 pesos en adelante y viene con papa frita. O sea, nosotros hay muchísimos sitios que venden hamburguesas y las papas están aparte. Como quiera, la puedes pedir aparte si quieres, pero en todas nuestras hamburguesas siempre vienen con papa frita. Bueno, eso es un plus, ¿no? Y bueno, que le han Sí. calado por el plus de las hamburguesas. ¿Me estás hablando qué tamaño somos o menos? 3 onzas, es una hamburguesa que equivale en tamaño a la mitad de una hamburguesa. O sea, estamos hablando de una hamburguesa aproximadamente de este tamaño. De Pero el alto. propósito de alto hay desde así hasta así. O sea, son grandes, altas, dependiendo. Y como hay mucha variedad, tenemos 16 hamburguesas diferentes. Antes de la pandemia teníamos casi 30. Pero bueno, tuvimos que ajustarnos y ahora tenemos 16. Pero hay muchísimos sabores, muchísimos. Hay unas pequeñas que llenan más, hay unas pequeñas que llenan menos. Pero en proporción, por cantidad de ingredientes dentro de la hamburguesa, equivale a media hamburguesa. Entonces, como también somos un bar-restaurante, la temática un poco puede ser, quizás no vas solamente a comer y te comes dos, sino que te puedes comer una, te puedes tomar una cerveza, te puedes tomar un trago, un refresco, conversar, jugar en la maquinita, pues te comes otra. O sea, es un poquito de esa es parte de la experiencia, no solamente llegar, comer y te vas. Como es una experiencia temática, ¿cómo ha sido la aceptación del público? Bueno, justamente ha sido súper cool. Honestamente, nosotros antes de que nos impactara la pandemia estábamos donde queríamos estar. Ya habían pasado 2 años y un poco más cuando la pandemia llegó. O sea, fue bastante chévere porque al nosotros tratar de ofrecer cosas diferentes, siempre el público va a querer cosas diferentes. Entonces, el plus que teníamos es que siendo publicistas los dos, tanto mi esposa como yo, le metimos full creatividad a ese sentido, desde la decoración hasta el nombre, etcétera. Entonces, eso atrae un público diferente. De hecho, nosotros tenemos ¿cómo decirte? Una comunidad que fue creciendo con el tiempo, donde nosotros agarramos un target de personas amplio, entre comillas, por la variedad de personas que hay, pero enfocados en ofrecerle un espacio a todos aquellos donde no se sientan identificados. Por ejemplo, yo tengo un club de lectores que son muchachos entre 16 y 22 años que van una vez al mes. Se sintieron identificados con el espacio y van una vez al mes. Estamos hablando de muchachos que quizás no se ven regularmente en otro lado. Ellos van, se sienten cómodos ahí, llegan, conversan sobre un libro, se ponen retos para el libro siguiente, etcétera. Entonces, tenemos un club de juegos de mesa, tenemos clubes de programadores, clubes de gamer, o sea, hay como una cantidad de nichos que fuimos abarcando por lo amplio del concepto del restaurante y estamos súper contentos con eso, es una comunidad.
Sí, porque también quería preguntarte, porque sabes que para mí, mi punto de vista, la mejor época era los 80 y los 90, tanto a Totalmente. nivel musical como en todos los aspectos, ¿no? Sin Estamos de acuerdo menospreciar completamente. la actualidad, obviamente, ¿no? Por Pero creo supuesto. que aquella época, como ninguna, nada como aquella época, Ninguna. definitivamente, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer? Yo sé que hay muchos chicos, digamos los millennials, ¿no? Pues, que no escuchan, tienen referencia, pero no tienen, digamos, algo que diga, wow, este era los 80, los 90. Hay chicos que les puede gustar, tirando adolescentes, no, no tenemos que juzgar. Claro. Sí, sí, Hay sí. chicos que les puede gustar, pero hay gente que no, ni siquiera sabe, ay, qué música es esa, o la maquinita que tú tienes ahí, a lo mejor la has visto en una película, qué sé yo, tienen algún Sí. tipo de referencia, pero no han tenido, digamos, tocarla, verla, jugar. Claro. Y imagino que también la decoración. Ahora, ¿cómo ha sido, digamos, ese choque entre jóvenes, adolescentes que han ido a tu local, digamos, el día que tienen reuniones de lectura? O inclusive que han ido con sus padres y los padres los han llevado para allá porque quieren Sí. compartir esa experiencia de aquella época con los hijos. ¿Cómo ha sido Correcto. la impresión de ellos al entrar a esos lugares, a ese Óyeme, lugar? ha sido una experiencia, y te puedo decir, ya con casi, con pasados 4 años ha pasado de todo. He tenido, fíjate, para que tengan una idea, el menú de nosotros, déjame buscarte un ejemplo de cómo es el menú de nosotros. Bueno, ¿cómo era? Para serte honesto, porque está ahorita modificado por temas de pandemia, pero ya va a volver nuestro menú. Nuestro menú se presenta de esta manera. ¿Tú te acuerdas de esto, verdad? Claro, caso. Ay, Bueno, el los menú. jóvenes actualmente no van a saber qué es eso. Perdón, ya que se cayó el teléfono. Bueno, fíjate, el menú de nosotros es el librito del cassette, ¿ok? Ese era nuestro menú antes. No hay cassette dentro de la cajita, pero lo presentamos así. Entonces, imagínate cuando yo llegaba a una mesa, cuando me pedían el menú, yo entregaba esto, sí, lo ponía en la mesa y yo me iba. También sé a quién hacérselo, a quién no, porque además nosotros lo atendemos nosotros mismos. Entonces, los muchachos se quedaban así y decían, ¿y esto qué es? Y yo le dije, entonces, nada más verlo, cómo trataba de ver por dónde se abría, ¿sabes? Es súper simpático, entonces después yo llego, les explico y se ríen y comparten. Además que es un punto de encuentro, porque entonces cuando pasa, como lo dijiste anteriormente, que va un padre con un niño o con un joven y ve el cassette, el padre inmediatamente tiene una conexión de nostalgia con algún punto de su pasado, ¿ok? Que es lo que queríamos lograr. Entonces, cuando ve al niño haciendo eso y me dice tú, entonces empieza una conversación ahí en ese momento que nosotros, como decir, que pusimos la semilla para que pasara. Entonces el padre le empieza a conversar al hijo así, escuchaba la música, vamos para atiendo. Entonces, claro, empieza una cantidad de conversaciones alrededor de eso que las fundamenta tanto el padre o la he hecho yo, o la he hecho mi esposa, o la he hecho personas que trabajan conmigo, porque de eso se trata. O sea, que exista una conexión y que entiendan qué pasaba antes. ¿Qué es lo que pasa? Que eso lo unimos a otra cosa, que era la tendencia que hay hace unos años atrás de todo retro. Entonces la gente empezó a escuchar música de los 80. De hecho, muchísimos artistas actuales están apelando a ese estilo de música, como Bruno Mars o The Weeknd, suenan y suenan similar a los 80. Y además estaba retro. Entonces, ahorita los muchachos que nunca se hubieran visto un LP ni lo vieron en vivo en su momento, en los años 80, en los 90, compran un LP ahora porque entendieron de qué se trata. Entonces, como que pasan muchas cosas en la atmósfera de nuestro restaurante que estamos súper orgullosos de poder ofrecer esto a todos, ¿no? Ahí nosotros tenemos nuestro gran público en Instagram o en cualquier otro sitio, es más o menos, estamos hablando entre 24 y 35 años. Pero nosotros tenemos públicos de 50, de 52, de 48, yo tengo 41. Y están apegados y conocen el concepto. Entonces, mira, ese es un afiche de Star Wars, o es un afiche de Back to the Future, hay un afiche de Labyrinth, una película que hizo David Bowie. Hay un afiche de Michael Jackson, hay un afiche de que Michael Jackson evidentemente lo conoce el globo terráqueo entero. O hay afiches de series de televisión como Salvado por la Campana o como El Príncipe del Rap. Entonces, claro, hay muchísimas cosas y entonces la gente que nació en esa época o que vivió los 90, inmediatamente empiezan, oh, pero yo me acuerdo. Entonces, ¿sabes? Estamos apelando a la nostalgia y eso hace que la gente se sienta súper cómoda y esa es la idea, ¿no? ¿Tienes algún tipo de ¿sabes? Ahorita que me mencionabas lo del long play, yo sigo a un influencer venezolano, que radicado en España, que estuvo en varias presentaciones aquí, por cierto, creo que estuvo 2 veces aquí. Y él, en un regalo de Navidad, él pidió, fue que no sabía que todavía había la posibilidad de conseguirlo, para poner los long play. Un tocadisco.
un tocadisco. Pero yo decía, oye, y él se lo compró, lo sacó de su caja y no sabía que todavía hay empresas que están haciendo ese tipo de cosas. Pues para la gente que le gusta, acuérdense que en la época retro no existía CD No. todavía, sino cassette y long play. Sí, señor. Entonces, el long play, yo tenía uno, pues, bueno, mamá, De tenía hecho, sí. uno. Entonces, la pregunta es la siguiente: para conseguir ese tipo de materiales, afiches, por ejemplo, los cassettes, ¿tuviste que viajar? ¿Qué tuviste que hacer? ¿No un trabajo de hormiga? Mira, ¿dónde consigo estas cosas retro? Porque no son fáciles de conseguir. Me voy Bueno. a no sé dónde, a una subasta, allá, aquí, qué sé yo. Bueno, se hizo un poquito de recorrido de todo. Yo terminaste, yo fui hasta las pulgas a buscar cosas, a ver qué conseguía. Yo tengo cámaras Canon de los 80 también puestas en el restaurante. Hay un Walkman por ahí puesto en display. Pero también yo soy coleccionista. Entonces, yo cassettes ya yo tenía. LP todavía se compran. De hecho, ahorita hay una tendencia de que muchísimas bandas y artistas nuevos o desde hace poco están haciendo ediciones especiales en LP. Honestamente, online puedes conseguirlo todo. Mucha gente me dice, mire, ¿y dónde compraste todos los stickers? En Amazon. ¿O dónde cómo comprar los afiches? Lo puedes comprar en Amazon. O sea, realmente hay muchísimas opciones hoy en día de conseguir. Yo entiendo que hubo un gap de tiempo entre ahora y 99, donde no conseguías cosas porque desaparecieron. Y como que vuelve otra vez esta ola de cosas retro y de verdad que nos ayudó. Así como gente me colaboró, mi compadre me regaló una maleta de cassettes, que fue de las cajitas que yo pude utilizar. Gente va al restaurante todavía y me regala afiches. Mira, para que coloques este afiche aquí, o me regalan una figura de acción, o me regalan algo que tenga que ver con el restaurante. Y como te digo, termina siendo una comunidad donde todo el mundo colabora de una forma u otra, más allá de toda la decoración que per se nosotros pusimos. Entonces, pero es bien chévere, de verdad que sí. Ahora, ¿tú solamente vendes hamburguesas, tragos Tengo y menú o hamburguesas. tienes otro tipo de opciones también de comida? Como te digo, antes de la pandemia hacíamos muchísimas cosas, porque obviamente sin pandemia fue bien diferente. Teníamos tragos, teníamos cervezas, teníamos hamburguesas, teníamos alitas de pollo, teníamos un millón de cosas. De hecho, teníamos un especial de alitas una vez a la semana, donde la gente hacía fila para poder entrar. Fue bien chévere. Luego nos impacta la pandemia, que honestamente fue bastante rudo y fue un momento bastante difícil que tuvimos que vivir. Gracias a Dios lo sobrevivimos y la puerta está abierta. Y nos hemos ido adaptando. Redujimos el menú a hamburguesas y todavía tenemos alitas, pero como entrada. Y hace un mes incorporamos, bueno, hace un mes exactamente, creo que ayer, o el viernes, creo que el viernes cumplimos un mes haciendo pizzas, porque fue un negocio que nació por la pandemia en mi casa. Entonces nos llevamos hacia allá y dijimos, no sé cómo va a encalar la pizza con la hamburguesa, pero ahí va y ahí está y se están vendiendo y bien chévere. Ese tema iba, que me adelantaste con el tema de la Sorry, pandemia. sí. Es que es difícil A no hablar de alguna referencia que tenga que ver con la pandemia porque nos ha impactado a todos, o sea, de alguna manera. ver. Tuvieron que reducir el menú, ¿no? Solamente vendían, comenzaron a vender puras hamburguesas. Sí. Pero ustedes dijeron, bueno, vamos a mudarnos para la casa y despachamos en la casa. Y lo No, hacían. realmente no. Realmente no. O Realmente trabajaban a puerta nosotros. cerrada y despachaban por delivery a puerta cerrada. Con las hamburguesas tuvimos, ¿qué es lo que pasa? A nosotros enfocarnos en un restaurante de experiencia, si bien es cierto que teníamos la opción de que la gente pidiera por delivery, llámese en las plataformas digitales, Uber, PedidosYa, Glovo, etcétera, nosotros nunca hicimos énfasis en el delivery, porque realmente nuestro fuerte era que la gente fuera y viviera una experiencia con nosotros. Cuando llega la pandemia, nosotros tuvimos que meterle mano al tema de delivery, que como te digo, no era nuestro fuerte. Obviamente, nos costó un poco, tuvimos que adaptar muchísimas cosas. Vendimos hasta packs para parrilladas, para que la gente comprara, entonces la gente iba, había takeout, la gente podía ir, etcétera. Realmente nuestra comunidad fue la que nos ayudó y nos mantuvo abiertos de una forma u otra. Eso es lo que siempre le agradezco a toda la gente que todavía va hace 4 años a nuestro restaurante. Sí, nos adaptamos, tuvimos que reducir menú, reducir costos al mínimo, para poder sobrevivir y lo logramos. Con mucho esfuerzo, con mucho cariño, mucho amor, pero lo logramos. O sea, que de Y repente poco a poco, más de la mitad, desde ¿no? mediados del año pasado, hemos ido, sí, cerca a la mitad, porque llegamos a tener 28 hamburguesas.
Hacíamos locuras e inventábamos una hamburguesa al mes, siempre teníamos una cosa nueva, entonces claro, eso conlleva costos, conlleva inversión que tuvimos que parar prácticamente por completo para poder mantener el negocio abierto. Sí, ya hemos escuchado casos de gente que no pudo aguantar lo que fue Sí. la pandemia y tuvo que cerrar y Sí, fue dedicarse a otra difícil. cosa para poder tener ingresos. Nosotros estuvimos muy cerca de pasar por eso. Era muy duro para nosotros ir al restaurante a las 1 de la tarde. Te estoy hablando, la pandemia fue en marzo de 2000, vamos a cumplir casi 2 años, el 17 de marzo, cumplimos 2 años. Nosotros el 17 de marzo cerramos. Estuvimos cerrados un mes hasta el 17 de abril aproximadamente, que dije, no, no, o sea, hay que buscarle la vuelta. Y era muy doloroso ver desde abril, mayo, junio, julio, que fueron los meses más duros, las calles totalmente desoladas y yo yendo al restaurante a veces a vender una hamburguesa al día o no vender ninguna o vender 10 por takeout o delivery. Y cómo ver en el camino negocios que se estaban cerrando o la gente sacando sus cosas. Nosotros lo único que decíamos era, bueno, Dios mío, no, o sea, vamos a trabajar juntos en esto, de alguna forma hay que mantener esto. O sea, hay un restaurante súper conocido estaba en la Lope de Vega, que cerca de donde estamos nosotros, que se llama Pical, una hamburguesería de tradición de toda la vida aquí que cerró. O sea, abrieron de nuevo, me enteré hace poco y estoy súper feliz, ni los conozco, yo comí ahí, pero ni los conozco, pero estoy súper contento que pude ver, que vi un anuncio en Instagram, Pícalo está de vuelta y yo decía, no lo puedo creer, que bueno, no en el mismo sitio, pero sí, fue un momento de aprendizaje definitivamente y de encontrarse con uno mismo, ¿no? O sea, entre las cosas que uno puede ver como reflexión, no solamente a nivel de negocio, sino a nivel de persona, cómo esto puede impactar el día a día de cualquier persona. Pero lo logramos y llegamos a un punto en que pudimos abrir de nuevo cuando ya las restricciones cambiaban. Sabemos que hubo cambios de horario cada rato y nosotros somos un restaurante de 6 de la tarde en adelante, un restaurante bar. ¿Sabes? Impactado por todos lados y además yo soy publicista y soy productor de eventos, tampoco podía hacerlo. Entonces, imagínate, estaba en el limbo completamente. Y bueno, uno se reinventa y cuando pasan estas cosas es cuando el cerebro y el corazón se pone a trabajar de alguna manera, ¿no? Sí, eso que digamos que la pandemia cambió la economía mundial, ¿no? Completamente. Y eso es lo que estaba discutiendo yo conversando con los emprendedores, que tú siempre antes de cuando tú emprendías, tú decías, bueno, yo voy a emprender y tengo que tener mi trabajo, el emprendimiento es una segunda opción. Ya cuando fue la pandemia, el emprendimiento se volvió una primera opción y tienes que vivir en base al emprendimiento. O Sí, sea, tú así mismo sacar las fue. ganancias y todo para poder vivir, o sea, fue la primordial fuente de ingreso de muchos emprendedores o mucha gente que trabajaba en digamos, empresas que tuvieron que cerrar o temporalmente Así mismo. suspender y la gente tenía que buscarse de manera de vivir y ir emprendiendo con algún tipo de comida, algún tipo de producto. Y hoy en día muchísima gente cambió su profesión porque Sí. consiguió ahí una ventana que quizás nunca la vi, de repente la tenía mentalmente que en algún momento yo voy a hacer y no lo hizo y terminó haciéndolo por razones de circunstancias. O sea, nosotros abrimos el restaurante en el 2017 y yo no dejé de trabajar en la agencia de publicidad donde yo trabajaba. Trabajaba 24/7, o sea, yo salía de la agencia y de la agencia me iba al restaurante y del restaurante salía a la 1 de la mañana y el día siguiente volvía a la agencia y así. Yo estaba en un ciclo que no paraba hasta el 2019, que yo digo, ya, o sea, ya es momento de poder estar solamente en el restaurante. Estamos hablando como en julio y llega la pandemia. Entonces, imagínate, es un aprendizaje. Yo siempre he dicho que todo depende de la forma en que lo puedes. Mire, ¿qué pasa? Que tengo a mi hijo aquí. ¿Qué pasó, papito? Saluda, por lo menos. Hola. Vaya, pues, espérame ya. Ya voy para allá, ¿ok? ¿Te lo quieres poner? ¿Para qué lo que quieres escuchar? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Dale, pues, bye. Ahorita Bye. hablamos Bye. ahora. Bueno, imagínate, hoy es mi día. El día libre de nosotros son los lunes, por eso la entrevista te la podía hacer hoy.
y es el día que yo comparto más conmigo. Pero son Justo. cosas que No te pasan. extraña, el mío estaba por aquí también que se asomó y le dije, espérate, ya va. Sí, entonces yo siempre, o nosotros como filosofía de vida, gracias a Dios, ya yo este año cumplo 10 años de casado, y la filosofía de vida es que siempre va a ser al final cómo lo vas a ver. Hay cosas que no están en el control de nosotros. Nosotros no tenemos el control de muchísimas cosas. De hecho, casi no tenemos control sobre lo que pensamos, sobre nuestra mente no tenemos control. Entonces, muchas cosas que la gente se deja afectar, que no las puedes controlar, y al final, el que toma la decisión de cómo afrontar esas cosas es el ser humano per se. ¿Cómo tú la afrontas? Tú la puedes afrontar feliz, triste, molesto. No es fácil lo que te estoy diciendo. Eso que yo te estoy diciendo no es porque yo lo hago así 100%, pero en teoría depende mucho de uno cómo va a afrontar un problema. Y tratamos, por más de que la tristeza en el momento de pandemia o la frustración o la impotencia que se sentía, tenías que buscarle la vuelta, darle el giro y decir, es que para adelante es que vamos, porque mañana vuelve a amanecer. O sea, los días no van a dejar de pasar y mañana vuelve a amanecer y hay que seguir para adelante, ¿no? Y eso fue, creo que, una de las claves para poder mantener el restaurante abierto. Claro, es la motivación, ¿no? De seguir adelante, porque Totalmente. fueron tiempos difíciles y creo que estamos viendo las consecuencias ahora, en estos momentos, ¿no? Sí, A sí. nivel mundial, digamos, viéndolo así, porque la economía se disparó y todo está por las nubes, Todo absolutamente está por todo. las nubes. Todo está por las nubes y yo no he subido los precios hace como 6 meses. Bueno, Y si lo subo, aquí todo lo están aumentando. imagínate, la gente se molesta. Entonces es un poquito No, pero trabajar ahí, claro, explicarle tienes que a la gente. trabajar, pero es que la gente se tiene que dar cuenta a ir a un supermercado y Sí. comprar cualquier cosa. O Cualquier cosa, sea, la gente se cualquier da cosa que tú compres, cuenta. tienes que darte cuenta que le aumentaron 50 y esas 100 pesos Y más. existen las razones, o sea, más allá, sin hablar aquí por ningún tipo de partido ni nada, más allá del Estado, que muchísima gente solamente culpan al Estado, sea el que sea, del país que sea, hay una realidad de importación, de exportación, que afecta y nos afecta a todos. O sea, yo, por ejemplo, yo he dejado de hacer dos hamburguesas porque no tengo el producto, o sea, no lo tengo. Y si lo consigo es extremadamente caro, entonces no lo puedo hacer. Y entonces yo no puedo agarrar por hacerlo por capricho, ofrecerle un precio que es incosteable porque al final voy a tener pérdidas. Entonces, ¿cómo te explico? Es un poquito de todo, ¿no? Ah, no, claro, eso es Pero así. al final, yo particularmente, nosotros estamos súper agradecidos. O sea, República Dominicana a nosotros nos ofreció todo lo que lamentablemente mi país no me pudo ofrecer en su momento. Y aquí hicimos una familia, hicimos un restaurante, o sea, y trabajamos en lo que nos gusta. O sea, ser emprendedor no es fácil y yo tengo una charla preparada y lo he hecho par de veces en círculos muy cerrados, pero estoy trabajando una charla que quiero impartir para futuro, que aunque suene rudo, el título es que no todo el mundo es emprendedor. ¿Me Tú me estás entiendes? dando todas las preguntas, lo que te iba a preguntar más adelante. No todo el Todo. mundo, no todo el mundo es emprendedor, Y hasta que me pregunten. ese me iba a preguntar, que si consideras que todo el mundo puede, o sea, que todo el mundo tiene la capacidad de emprender. No todo el mundo tiene la capacidad y hay muchísima gente que no está de acuerdo conmigo, pero no tienen capacidad. No porque no sean inteligentes. Ojo, eso no tiene nada que ver ni con la inteligencia, ni con la pasión. Eso no tiene nada que ver con eso. O sea, una persona, te voy a dar un ejemplo simple, que lo he dicho más de una vez. Una persona que es arquitecto, que estudió una carrera de arquitectura, que trabaja en su rubro, que hace edificios, casas, lo que sea, que tiene 15 años trabajando, ¿ok? Gana bien, tiene su casa propia, tiene su familia estable, ¿verdad? Cae lamentablemente o afortunadamente, como lo quieran ver, en una charla motivacional de que tú puedes ser emprendedor y lamentablemente esta persona cree en eso, es muy probable que le vaya mal, porque esa persona tiene que salir de ser exitosa en lo que ya es, en lo que se preparó, en lo que trabajó, para arriesgarse a un emprendimiento que quizás su inteligencia está enfocada evidentemente a arquitectura, pero probablemente para ser emprendedor tienes que coger mucho riesgo. Hay gente que no lo es. No lo es por corazón y no lo es por forma de ser y no lo es porque no estudió para hacerlo. O simplemente porque la vida no le dio la oportunidad de ser así de emprendedor. Entonces, sí pienso que no todo el mundo puede ser emprendedor. No es que no lo puedas aprender a ser, es diferente. Pero no todo el mundo tiene la capacidad de ser emprendedor porque existen muchos riesgos y existen muchos momentos donde la angustia y mentalmente te puedes traicionar a ti mismo. ¿Me entiendes? Yo, en los 41 años que tengo, 25 trabajando,
he emprendido 4 veces. Mi primer emprendimiento fue a los 20 y pico de años. ¿Me entiendes? Si yo hubiese llegado ahora a los 41 años sin emprender nunca y que se me ocurriera emprender ahora, no va a ser igual que con la experiencia que yo tuve previamente con emprendimientos pequeños, medianos o grandes. ¿Me entiendes? Entonces, yo pienso que es una combinación de cosas mentales, psicológicas, de corazón, de finanzas. Hay como muchísimas cosas. Hay gente que se arriesga por todo y dice, bueno, lo invertí todo y me quedé en la calle. Y puede tener un golpe de suerte o no tenerlo. Los golpes de suerte tienen balances. Y siempre tú vas a buscar por el que menos riesgo tenga. Pero para eso tienes que saber de lo que estás emprendiendo, ¿me entiendes? Estoy totalmente de acuerdo y hemos hecho esa pregunta, un tema dentro de la entrevista. La mayoría dice que la mayoría, escúchame a mí que yo te he hecho la encuesta ya varios me he entrevistado, dice que sí, todo el mundo puede emprender, cosas que yo difiero. Yo digo, Yo yo no difiero creo completamente. que no todo el mundo tiene la capacidad de emprender ni resistir, porque el tema de emprendimiento es que tienes que saber resistir. Y los momentos difíciles, esos momentos que tú tienes, que no tienes ventas, momentos que tú tienes que lo gastes todo, te volviste loco, porque tienes que asesorarte para poder emprender, eso sí, a estudiar, asesorarte administrativamente, que es el tema que todos tenemos con la administración, con el dinero. Hay gente que lo pone, ay, yo invertí todo, lo invertí todo, ajá, y en los momentos de baja, ¿tú qué vas a hacer? Es lo Porque no que todo el tiempo vas a vender. te estaba diciendo ahora. O sea, si esta persona que es estable en su trabajo, llámese el que sea, o eres una persona que eres comerciante, etcétera, o tienes una carrera y eres bueno en lo que haces y ganas dinero y estás estable, yo no estoy diciendo que no salgas de tu cuadrado. Yo soy publicista, yo soy creativo, yo soy el primero que siempre quiero salir de la caja, pero no todo el mundo es igual. La forma en que tu formación, tu educación, tu entorno, todo define si tú puedes ser una persona emprendedora o no. Y no porque hay muchísima gente, muchísimos asesores de emprendimiento, coaching, ahora todo el mundo hace asesores y que no se ofenda a nadie, pero ahora todo el mundo sabe vender, entonces te quieren vender sueños y realidades y cosas por redes sociales de que cualquier persona tiene una buena idea, emprende. Muchísima gente desengaña a otras personas. Y lamentablemente muchísima, muchísima gente cae en ese gancho, ¿ok? Y pierden todo, porque no nacieron para eso. O sea, un ingeniero, conozco más de un ingeniero que son amigos míos, que me lo dicen, yo no, mira, yo no soy emprendedor ni con todo el dinero que tengo, ni con todo el dinero que puedo tener, porque se formaron, ¿ok? Educacionalmente, mentalmente, a ser ingenieros. Yo pienso que hay muchísimos aristas que tú tienes que cumplir para poder ser emprendedor o aprender a ser emprendedor. O sea, tú tienes dos vías. Y si tú no crees que eres emprendedor, pero quisieras emprender, investiga primero. Si lo que tú quieres emprender funciona, asesórate, etcétera. Hay como que muchísimos pasos. Las personas que quieren emprender, pero que nunca lo han hecho, ¿ok? Y es un mensaje que le digo a todos. O sea, tú quieres emprender porque te parece que emprender es un buen negocio. Te parece que emprender te va a liberar del sistema. Por otro lado, hay muchísima gente que emprende por diferentes razones. Digamos que tú te quieres liberar del sistema. Tú no quieres estar entre un 15 y un último, tú no quieres cumplir horario, tú no quieres agarrar el metro e ir a una oficina, tú no quieres un millón de cosas. Te cuento algo, querido amigo emprendedor. Si usted quiere hacer eso, usted no va a dejar de trabajar de 5 a 6 de la tarde a trabajar 24 horas. Eso es una verdad. El emprendedor trabaja más, si esta es la razón por la que tú quieres emprender. No solamente trabajas más, sino que tienes más preocupaciones. Entonces tú tienes que tener un nivel que no es ni educacional ni de inteligencia, un nivel espiritual, diría yo, en tener ese momento de calma, que es el que tú estabas diciendo ahora, que viene la baja, lo único que te puede traicionar a ti es la mente, los pensamientos, que no vendí, y si no vendo hoy, no vendo mañana, y si no vendo mañana, no vendo pasado mañana, ¿qué hago, amigo? Primero cálmese, ¿verdad? Ve todo, pon todo sobre la mesa, cuál es la estrategia, cuáles son las tácticas que vas a hacer, cuáles son los siguientes pasos, qué estás haciendo mal, quizás no estás haciendo nada mal, quizás simplemente hubo un día que todo el mundo se puso de acuerdo, me ha pasado a mí. Yo he tenido días en el restaurante, hoy en día, hoy, la semana pasada, por ejemplo, el día viernes, que generalmente se mueve, no se movió tanto. Y no se movió tanto aquí, en el mío, ni en el que estaba más adelante en la cuadra, ni el que estaba más adelante, ni el que estaba más adelante. ¿Por qué? Bueno, todo el mundo se puso de acuerdo, eso pasa. Pero hay gente que su mentalidad la hace que se desespere, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente no todo el mundo es emprendedor.
Es una bandeja de una capacidad que no todo el mundo la tiene de aguantar. Y Es una tú, fortaleza. Una Una palabra fortaleza que tú. a lo mejor que tú puedes aprender muchas cosas, pero yo creo que eso también depende de la personalidad de cada persona. De acuerdo, es que tiene muchas aristas. Hay tres frases que una persona me lo, bueno, dos personas lo dijeron el año pasado y cada vez que tengo la oportunidad o mencionamos el tema lo repito. Para un emprendimiento tienes que insistir, persistir y nunca puedes desistir. Y eso la gente persiste, se medio insiste, la primera vez vas a desistir, no puedes desistir. Y todo dos tu palabras. Dinero allí. Entonces y no dos puedes. palabras súper importantes que son resistencia y paciencia. Óyeme, el argumento de que todo el mundo es emprendedor se cae con algo tan simple. No todo el mundo puede ser médico. No todo el mundo puede ser abogado, no todo el mundo puede ser ingeniero civil, no todo el mundo puede ser abogado, no todo el mundo puede ser publicista. Entonces, y hay muchísimas cosas que me pasa a mí, y te voy a dar este ejemplo. O sea, hay gente que dice, es que el negocio de la comida es súper sacrificado. Y yo digo, bueno, todo depende. O sea, ¿tú qué eres? No, yo soy ingeniero civil. Y le dije, para mí eso es sacrificado. Está cogiendo arena y tierra, trabajando con obreros, desde las 5 de la mañana, cogiendo sol, todo el día hasta las 6 de la tarde. A mí me parece eso más sacrificado, pero eso es a mí. Entonces, es como que cada cabeza es un mundo. Y no todo el mundo puede hacer lo que dice mucha gente que sí. O sea, tú puedes ser emprendedor, investiga primero, sí, de verdad. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que un arquitecto sea emprendedor de tener una propia empresa de arquitectura a que el arquitecto sea un emprendedor de hacer empanadas. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Me entiendes? Entonces, lo inicial es que la gente tenga el conocimiento en el rubro que quiera emprender y que vea si de verdad puede ser emprender e investigar todo lo que tiene que ver con emprendimiento, a ver si tú de verdad eres emprendedor. Pero no se compren esa falsedad de que todos son emprendedores. O sea, yo no la vendo porque no es así. O sea, este es mi cuarto emprendimiento en mi vida, de los cuales de los cuatro, dos no fueron fructíferos, uno fue medio fructífero y este me pegó una pandemia. O sea, ahí lo tienes más claro imposible. No quiere decir que no sea exitoso. Eso no tiene nada que ver con el éxito. El éxito no tiene absolutamente nada que ver. Porque si tú eres un emprendedor, como lo fui yo, y en mi caso hubiese sido una persona que tuviera un bolsillo más profundo en inversión, probablemente ya hubiese habido 5 restaurantes. ¿Me entiendes? También depende de cuánto tú tienes para invertir, cómo lo quieres hacer, cuál es el camino, cuántos socios tienen, cuál es tu inversión. Hay miles de aristas. No es tan simple. No es simple, la verdad que no es simple. Y es más trabajoso. Entonces, ay, voy a emprender porque es más relajado, mi amor. Es el doble de lo que tú trabajas normalmente. Y a mí me da mucha impotencia cuando yo veo muchísima gente que vende ese sueño de emprendimiento, como que todo el mundo puede ser emprendedor, ofreciendo sueños que yo no estoy diciendo que no sean verdad, pero hay que luchar muy duro para que sean verdad. Y hay muchísimas aristas que tienes que cumplir para que eso sea verdad. Aquí nos preguntan, saludos, no sé quién pregunta, por favor, el operador que me diga el. La gente, por favor, identifíquese para poder saludarlo, como suelo saludarlos todos ustedes. Saludos, ¿dónde queda el restaurante? ¿Ubicación? El restaurante queda en la Maxi Enrique Ureña, número 21, entre la Lope de Vega, entre Tiradentes y Lope de Vega. Estamos justo frente a Uniformes Batiza, al lado de Jardín Constanza. Yo sé dónde. Saludos. Por favor, te espero esta semana, o sea, con los brazos abiertos. Yo voy ahí. Eso es cuando voy a ir yo, el operador, voy con el operador. El miércoles antes de ir al evento de Labriano Márquez. Ok. Claro. El evento lo tenemos en el lago, nos va a comer todas tus hamburguesas allá. Perfecto. Saludos, le manda Pedro, soy su nieta. Pedro, mi amor, una pregunta, ¿son hamburguesas venezolanas? ¿Tienes hamburguesas venezolanas dentro del menú? ¿Cómo te explico que no? ¿Sabes? Porque te voy a decir algo. Yo soy un venezolano con un negocio de comida donde no tengo absolutamente nada venezolano. O sea, ya habían muchos restaurantes venezolanos y yo dije, yo no voy a hacer uno más del montón. No quiero. O sea, yo quiero hacer un restaurante súper universal. ¿Me entiendes? Donde hay sabores que se parecen a Venezuela. Sí, los hay. Obviamente, mi salsa de ajo es la salsa de ajo que tú conoces, que yo conozco, que conocimos en la infancia. Hay sabores que te van a parecer, pero no tengo una hamburguesa así técnicamente venezolana. Saludos, soy Víctor de Jainamosa. Aquí nos comenta Claudia. Es verdad, todo el mundo no puede ser médico ni todo el mundo puede ser chofer. Soy Claudia. Gracias, Claudia. Estamos de acuerdo.
La verdad que sí, estamos de acuerdo. Es que es muy simple. Ajá. Más o menos los precios, ahorita que van de 250, 200 y... 250 en adelante. El menú lo pueden ver en nuestro Insta. En nuestra Insta está nuestro menú, en Burger Bros. Dale, RD. Ajá. Burger Bros. RD, lo pueden buscar en Instagram. Ahí en los highlights están en el menú. Pueden ver el menú también en Uber. Pueden ver el menú también en Pedidos Ya. Ahí está nuestro menú con toda la variedad, los tamaños y todo lo que ofrecemos. ¿Tienes alguna promoción en específico para este ahora día? Mismo está corriendo una promoción ahora de dos pizzas por 795 por las plataformas Pedidos Ya, Uber Eats. O si vienen porque escucharon este programa, se las hago en el restaurante también. Ahora, ¿las pizzas cómo son? ¿Qué tamaño familiar? Las pizzas es un solo tamaño, que es tamaño trattoria, de 12 pulgadas. Es una pizza súper clásica italiana, con estilo italiano, o sea, una salsa a base de tomates naturales, con una masa hecha en casa, con sabores muy tradicionales italianos. La pizza tú la metes al menú porque te la pedí en México cuando la pandemia, ¿verdad? Y dijiste, bueno, vamos a dejarla. ¿Y ha tenido una aceptación igual que las hamburguesas o...? Bueno, tiene un mes en el restaurante. Lo que pasa es que esto fue un negocio que nació en paralelo a mi casa. Yo vivo en un residencial que es bastante grande y con el tema de la pandemia dijimos, ¿qué más vamos a hacer? El tema de, tú sabes, de emprender, que ajá, ¿y ahora qué hacemos los cursos? Empezamos a hacer, mi esposa es fanática de todo lo que tenga que ver con masa, hizo varios cursos de masa madre, todo lo que tiene que ver con harinas, y empezamos a hacer pizzas por hobby, vendiéndoselas a los vecinos. Te estoy hablando, yo vendía 5 pizzas a la semana, 10 pizzas a la semana, hasta que llegó un punto que vendía 100 pizzas en una semana. Entonces, obviamente, el negocio en la casa fue bajando porque la pandemia se fue yendo y decidimos llevarnos las pizzas al restaurante. Y muchísimos clientes que nacieron aquí en mi casa, me los llevé para allá y así sucesivamente. Ay, esa es la pizza calabándose en el restaurante. Sí, de alguna forma sí, apenas tiene un mes, ¿no? Hay muchísimos clientes que la están conociendo, pero chévere, o sea, es bien chévere tener esas opciones, gente que pide una pizza para compartir, etcétera, como sea. ¿Tienes cuánta variedad de pizza? Tengo 8, creo. Pizza bien, o sea, margarita, pepperoni, jamón, tengo salami italiano, tengo una de vegetales, una que tiene todo lo que haya y consigamos, y tengo una que se llama The Goat, que es la que más he vendido, que tiene queso de cabra, cebolla caramelizada y ahí. Buenísima. Desde la hora de la comida. El miércoles los espero por allá. El miércoles, mañana es martes. Si quieren ir mañana también. No, el 9, porque justamente el operador, el Johnny. Vamos a coordinar, te voy a invitar. Te tengo una cita contigo, Johnny. Ya sabes, Johnny, te espero por allá. Ajá, entonces, las redes sociales, la ubicación del teléfono a partir de las 6. ¿De 6 a qué hora? De 6 de la tarde a 12 de la noche, de martes a domingo. ¿Tienes alguna noche en específica que te dices, bueno, esta noche vamos a hacer una especie, bueno, no tanto por la comida, sino imagino por la ambientación musical, qué sé yo? La teníamos, pero ahorita volveremos con ese tipo de temáticas. Ahorita nos hemos ido enfocando en ir arreglando cosas, o sea, la maquinita se dañó por falta de uso, ya la arreglamos. Las otras maquinitas se dañaron, también las arreglamos. O sea, hemos ido como paso a paso, poco a poco. Porque, como te digo, fue un proceso difícil que estamos aguantando, entonces obviamente la inversión se fue diluyendo, y ahora mismo estamos en recuperar muchísimas cosas. Como quiera, tenemos ahora la promoción de las pizzas, y siempre tenemos especial de algo, a veces tenemos especial de cerveza, hay que estar pendiente de las redes. A veces tenemos especial de cerveza, a veces tenemos especial de hamburguesa. Ahora mismo tenemos dos eventos que vienen, que son unos eventos con unos amigos míos, que están ligados al gaming y están ligados a la música, entonces siempre estamos ahí para todo el mundo, honestamente. Pero ustedes este año se van a activar con todo lo que ustedes tenían anteriormente. Algunas sí, otras no, otras están descartadas para siempre, o sea, hay hamburguesas que no van a volver, y otras que nuevas, y otras que sí, están volviendo poco a poco. Ese es el tema que hemos, entonces, entrevistado a mucha gente a restaurantes, y ellos me decían que, por ejemplo, cada 3 meses, ellos evalúan dentro del menú qué es lo que más se vende y qué es lo que no se vende. Y sacan así, por ejemplo, comida nueva cada 3 meses, sacan, hacen la prueba, si cala la dejan, y así van, pues. Y es una buena estrategia también. Sí, nosotros lo hacemos empíricamente, o sea, yo no soy ni experto en restaurantes, me volví experto en el camino, digo yo, me volví experto, quizás no lo soy. Nosotros fuimos muy empíricos, sabemos de costos, de cosas, de lo básico, y en el camino aprendimos,
Y sí, nosotros vamos, evaluamos y vamos viendo qué funciona, qué no, hemos sacado algunas, hemos metido otras, pero hemos trabajado, o sea, todas las que están ahora, que son 14, 16, no 14, 15 con la nueva, que sacamos una hace 2 meses, oye, todas se venden, o sea, honestamente. A mí mucha gente llega y que va por primera vez y me dice, ¿cuál es tu hamburguesa favorita? Y le digo, bueno, técnicamente todas las que están en el menú son las favoritas, porque son todas las que quedaron después de la pandemia, pero sí, dentro de las favoritas hay favoritas, o sea, hay una hamburguesa que se llama Mecano, como el grupo Mecano, porque tiene chorizo español y queso manchego, que se vende sola. Tengo una que tiene pesto, que se llama Luigi, que la gente le encanta también, o sea, hay un poquito de todo, honestamente. Debe ser muy interesante, invitamos a la gente que vaya a visitar tu restaurante retro. Digamos que es un restaurante Claro que sí. ambientado temático de los 80-90. Y está Cuando quieran. ambientado. Y la gente que nos está escuchando, que es mucha, vaya para allá. Vamos a repetir la dirección otra vez, Jesús, por favor. Sí, claro que sí. Estamos en la calle Maxi Enrique Ureña, número 21. Estamos entre la Tiradentes y la Lope de Vega. Estamos a Frente a Uniforme turno Batiza. de martes a De martes a domingo. domingo. De A martes a partir. domingo a partir de las 6 de la tarde. ¿Tienen pensado en algún momento abrir más temprano o inclusive, o ya hicieron la prueba y no les resulta abrir a partir del mediodía? Parece repetitivo, pero ahí hicimos la prueba y llegó la pandemia. Abrimos en octubre del 2019 y tuvimos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses que ya, o sea, íbamos a quedarnos fijos de día, pero nada, así es la vida. El tiempo Puede de ser que en Dios, el futuro lo perfecto. volvamos a experimentar, sí. Para lo que pasan las cosas. No siempre tiene que pasar así, pero lo que pasan las cosas, el tiempo de Dios es perfecto. No es Recordamos que fácil estamos decirlo, pero conversando. es así. Es así. Estamos conversando un café con Jesús Ramos, emprendedor de Burger Bros Retro Burger Place. Saludos, soy Misael desde la Avenida Duarte. Tú le pones tocineta a las hamburguesas, soy venezolano. Casi todas tienen bacon, tocineta. O sea, una hamburguesa sin tocineta es como un jardín sin flores. O sea, yo creo que hay como tres hamburguesas que no tienen tocineta. Todas las demás tienen, pero porque sí. Un bacon lover, de hecho, tenemos una que se llama Porky's. Y esa hamburguesa específicamente la envolvemos en bacon antes de cocinarla. Se cocina envuelta en bacon. Tiene barbecue, tiene queso y tiene más bacon todavía. Bueno, hay que ir a probar. Metemos a toda la gente que nos está escuchando para ir a probar las hamburguesas de Burger Bros. Gracias. Viste que proyectos a futuro van a retomar ciertas cosas de antes de la pandemia, a Sí. otro plan a futuro, a largo, Bueno, medio, largo realmente nosotros plazo. queríamos expandirnos a abrir un food truck. Nosotros lo hicimos al revés. De hecho, antes de la pandemia, teníamos los planes de un food truck para llegar a otra zona, que lamentablemente no se pudo hacer. Pero, óyeme, como un dicho que tú conoces muy bien, mientras vayamos yendo, vamos viendo. Sí. Uf, hermano, ¿dónde queda eso? Maxi Enrique Ureña número 21 en Naco, frente a Redes Uniformes Batiza. sociales. Las redes sociales, Redes sociales. Burger Bros RD. Ya saben, de martes a domingo, a partir de las 6 de la tarde hasta las 12, ¿no? Una. Hasta las 12, una, dependiendo. O sea, a veces los domingos cerramos a las 11, porque es diferente, pero los viernes, los sábados, siempre hasta las 12, hasta la 1, aproximadamente. Tú todo el tiempo estás allí. Sí. Todo el tiempo. ¿Estás dedicado a lleno o sigues con la publicidad y la producción de ventas? Las dos cosas. ¿Estás retomando otra vez el ritmo para después dejar otra vez lo demás y quedarte con el restaurante? Sí, pero ¿Cómo estoy todos los comenzando días de ahí. Mi nuevo? esposa, mi esposo y yo estamos todos los días. Bueno, Jesús, ya tenemos que despedirnos. ¿Algo más que quieras decir o acotar? No, bueno, súper agradecido contigo y con todo el equipo por haberme invitado. Los espero por allá. No se desanimen si les dije que no todo el mundo es emprendedor, pero piénsenlo bien. Eso no es un tema de desánimo, más bien es un tema de ánimo. Pensarlo bien, porque es un paso muy importante. No solamente crecimiento económico, sino un crecimiento espiritual. Ser emprendedor no es solamente ganar dinero, es ganar experiencia, es ganar sabiduría. Y al final, lo único que nosotros nos llevamos es la sabiduría y el conocimiento, no nos llevamos dinero. ¿Todavía tienes en planes la abrir otra sucursal en algún momento? Imagino que sí. ¿O un food truck? Probablemente, sí, puede ser. ¿Food truck o local? Lo que llegue primero.
Lo que el destino tenga preparado. Pero Food Truck no te limita mucho la parte temática. Por ejemplo, Food Truck. Sí, pero lo bueno es que tengo un plus, que es que ya yo tengo hay una marca establecida hace casi 5 años. No tengo que vender algo nuevo. Entonces estoy vendiendo ya una marca que funciona y que existe. Y ese sería el plus y lo que me ayudaría y apalanca cualquier otro negocio que se quiera abrir, que sea con nuestro nombre. Tiene sentido. Dirección, redes sociales para despedirnos. Jesús. No, chicos, los espero entonces en la calle Maxi Riquereña, número 21, entre la Tiradentes y Lope de Vega, frente a Uniformes Batiz. El número de teléfono es mi número de teléfono personal, 809-850-0551. Estamos de martes a domingo, de 6 de la tarde en adelante. Bueno, no sé a la persona, pues si a veces entonces ella mata en la madrugada. Ese, es que ese es el número. Si te metes en Instagram y le dices contact, ese es mi número. Ah, bueno, no sé, porque mira, hemos tenido casos de gente que a las 3 de la mañana una señora me comentó la otra vez que ella vende comida venezolana, que tuvimos la oportunidad de entrevistar. Ella me dice, me estaban llamando a las 3 de la mañana, menos mal que ella pongo el teléfono en silencio y yo una A mí llamada me y han fuera de juego. llamado, me llaman a la 1, me llaman a las 2, me llaman a las 11 de la mañana a ver si estoy abierto. No importa, lo que es un tema de servicio, ¿no? Y la calidez, que es otra cosa que no conversamos en ese momento, pero parte de la experiencia es que te sientas como en casa, ¿no? Y como lo atendemos nosotros mismos, nos ponemos a hablar, hemos hecho miles de amigos ahí y estamos súper contentos por eso. Bueno, eso es importantísimo. La verdad que sí. Me contenta. Todas las bendiciones del mundo para tu emprendimiento, que tienes la ventanita de un Gracias. café con INTI Radio a tu disposición. Que Mil gracias a ustedes. continúen los éxitos y bueno, muchas bendiciones para ti. Igual Te para ustedes. notifico que aquí tienen, estamos en vivo por la página y tenemos a más de 16.000 personas conectadas. Vamos a ver si podemos ver aquí. Escuchándonos en este momento, vamos a ver, déjame ver si puedo cerrar aquí, a ver aquí, a ver si podemos poner la página de la emisora en vivo, estamos totalmente en vivo, creo que sepan, por la página web nos están escuchando y tenemos un contador de las personas que se conectan y es a tiempo real, pues si se desconectan, se baja el número, si aumenta, se va. Tenemos 16.000 personas conectadas, escuchándonos y viendo el programa. Aquí está. Súper. Gracias a todos Entonces, ya los que sé que si están te con llaman, nosotros llaman al entonces. teléfono que tú acabas de decir Serán 16 mil llamadas, el teléfono. 16.000 Llámalo, llamadas bien recibidas. que él contesta. Los contesto y los quiero a todos. Bueno. Bueno, nos vemos allá el miércoles seguro y por allá. Después de Claro las que 6 de la sí. tarde. Los esperamos por allá. Muchas gracias. Bueno, un placer. Buenas noches. Encantadísimo de conversar contigo. Mucha, Igualmente. mucha, mucho éxito. Igualmente. Vamos a tener las presentaciones para este miércoles 9 de marzo a las 8 de la noche. Presentamos en la producción general a Johnny Fragiel, quien les habló Ekmil Thomas. Si deseas una entrevista, la puedes conseguir en la cuenta de NTI Radio en Facebook, YouTube y en la cuenta de Un Café con RD en Instagram. Que tengan dulces sueños y que Dios los bendiga. Continúen disfrutando la excelente programación que les ofrece NTI Radio, tu mejor opción, mis amores. Nos vemos el viernes, porque el miércoles tengo una invitación a un evento y no puedo faltar. Así que nos vemos el viernes. Bye bye. Bye, un placer.